para hacer el caldo de camarón son, yo le puse 3 tomates, 6 o 5 chiles guajillos, un chile japonés, depende qué tan picoso lo quieras, le puedes agregar 1 o 2, una cebolla partida y 3 ajos. Lo tienes que dorar y ya que una vez que esté dorado hay que licuarlo. Estos son mis ingredientes. Aquí tengo 7 papas, zanahorias, un chayote, medio macito de cilantro, unas hojas de laurel, sal y consomé de caldo de camarón. He servido los condimentos o dorados. Le agregamos una taza de agua a la licuadora para licuarlo y un poco de sal. Haremos las hojitas de laurel. Un cuadrito de, para caldo de camarón. Ya esto es al gusto, le pueden agregar la mitad de otro o más sal, ya depende de ustedes. A dejar que hierva mientras que nosotros partimos todo lo que es la verdura que le echaremos, y ya previamente hervido, ya ahora sí le empezamos a echar nuestras verduras que vamos a querer. Agregar pimienta al gusto, yo le voy a agregar un poquito porque me gusta el sabor. Ya una vez está hirviendo nuestro caldo, agregamos todas las verduras que le queremos incorporar. Muchas personas le ponen también elote, yo ahorita no tenía, por eso no le agregué. Dejamos que se cosa 30 minutos para incorporar el camarón. Ya cocidas nuestras verduras, incorporamos el camarón. Yo agarré camarón sin cabeza y con cabeza. No le quité la cáscara para que agarrara más sabor. Ya le pueden estar agregando ustedes el camarón a su gusto, ya sea pelado o con cáscara. Así quedó nuestro caldo de camarón. Espero les haya gustado mi receta. Nos vemos en el próximo video.